Bien, el aparato. Sí, sí. Soy de la, bueno, me llamo Florentino Vázquez Mijares, soy de la comunidad indígena que es San Sebastián Teponohuaztlán, municipio de Mezquití, Jalisco, región norte. Y bueno, cuéntanos de tu experiencia aquí, un poco de tu experiencia en el CNI. ¿Es la primera vez que vienes? Es la primera vez que vengo aquí. Y ¿qué la te ha parecido? No, pues, como fue una compartición de, pues, de las problemáticas, ¿verdad? Y pues me pareció un poco interesante porque no son los mismos problemas que tenemos, porque hay algunos temas agrarios, temas, haz de cuenta, culturales, son muchas cosas, pues, que se platicó. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que tú resaltarías para ti, para tu lucha? ¿Qué te llevas de aquí? Bueno, para mi comunidad, yo lo que más nos interesa ahora, lo que más nos interesó de la comunidad de San Sebastián es sobre temas agrarios y lo que es. Por esto, porque no, tenemos un problema allá en Wirikuta y acá también en donde colindamos con Nayarit, que se llama Puente de Camotlán, Guajimí, todo eso, pues sobre tenemos problemas con temas agrarios. ¿Y ya se llevaron algún tipo de apoyo, de ideas para trabajar en el mundo? Pues la relatoría que se levantó, pues más o menos de por ahí, ahí dice más o menos que pues que todos estemos unidos, pero yo pienso que nosotros todo lo tal como se estaba platicando, nosotros vamos a llevar más o menos un, más que nada todos los compañeros que venimos ya tenemos un plan, pues, cómo decirle allá a nuestra gente en la comunidad, ¿verdad? Tal vez una estrategia así. Para resolver los problemas. Sí, para resolver los problemas. Y, por ejemplo, ahora que anunciaron todos estos eventos que va a ser el festival para fin de año, ¿tú vas a participar? ¿Tienes intención de participar? Pues mira, yo soy estudiante, tal vez no tenga chance, pero tal vez habrá, me imagino que tiene que haber comisiones para que asistan en todos los festivales, pues, que se calendarizó, ¿verdad? Pues como estamos diciendo, yo vine por primera vez aquí, de lo que es el, pues, Comisión Nacional Indígena y Congreso. Y no sé, tal vez asista en otro festival. ¿Cómo te sientes? Pues bien, como dicen aquí los zapatistas, un poco ya más autónomo, ¿verdad? Ey. Y bueno, ¿algún mensaje que nos quieras dar para que otras personas que vean esta entrevista lo tengan así presente? ¿A nombre de tu comunidad o a nombre tuyo? Pues yo qué diría, pues más que nada, tal vez es difícil para la otra gente que comprendan lo que está haciendo, pues, la organización aquí, porque algunos, porque esto, lo que le llaman autonomía, pues es muy independiente, pues, del gobierno, ¿verdad? Porque algunos están muy, casi muy metidos a lo que es, pues, al, ¿cómo se dice? Pues están muy metidos lo que es al, detrás del gobierno, ahí están, ¿verdad? Pues, pero los que no están, pues los que estamos muy lejos de las comunidades, tal vez de los ranchos como este, está muy lejos. Y por lo tanto yo diría que, pues, hagan reflexiones, ¿no? Tal vez no sea difícil, pues, de comprender. Algunos, por ejemplo, en mi comunidad, pues no saben de esto, pues no se les hace real. Pero yo ya que vine, pues me hace que es algo, pues, increíble, ¿no? Que aquí así se esté organizando. ¿Algún otro mensaje como de lucha que quieras decirle a todas las comunidades indígenas, pero en tu lengua, y después lo traduces? ¿En mi lengua? Sí. Pues le vamos a echar ganas, hay que echarle ganas. Pero dilo en mi idioma y después ya lo traduces. Pues neiguama, casi takuitse temunuaka arbuane mua wirikuta yaraniwa, pues meme niku yurwane que na me llame que mua mana
mana jema que ta ta tukare atibu te te currata. Yo pienso que te taparé bien te virar tarar puine nada más pues, ¿verdad? No sé. ¿Y en, pues, cómo sería en el castillo? Pues sería bueno, pues bueno, es que pues, que le echemos gana pues en la lucha de lo que es Viricuta, ¿verdad? Todos unidos, porque para nosotros, ya que allí es pues un lugar muy importante, que es un, que lo llamamos lugar, pues es pues un lugar sagrado, muy importante para nosotros.